¿Qué evidencias reales hay de que Dios existe? Mira enfrente de ti, ¿ves un edificio? Sí. ¿Cómo sabes que hubo un constructor? ¿Sabes que los edificios no se construyen a sí mismos? Si el constructor murió hace cientos de años y no hay registros de él construyendo el edificio. Y tú sabes que hubo un constructor porque los edificios no se construyen solos. Así que el edificio es prueba del constructor, ¿es correcto? Sí, señor. Prueba científica del edificio. No hay mejor prueba que eso. La creación es prueba del creador. Nosotros no podemos crear flores, pájaros, árboles, el sol, la luna, estrellas, cachorros, gatitos, frutas, las estaciones del año, el ojo humano. Todas estas cosas son prueba de la ingeniosa mano creativa de Dios. Así que, ¿contesta esto tu pregunta? Sí, señor. ¿Y qué acerca del sufrimiento? Sí. ¿Y la maldad? ¿Cómo es posible, si Dios es verdad, si es tan real, cómo tiene niños en África sufriendo o personas sin hogar congelándose por el frío, por ejemplo? ¿Y qué de las enfermedades? Niños muriendo de cáncer, sí, claro. Y terremotos e inundaciones. Todas estas cosas son evidencia de que la Biblia es verdadera. Ella dice que vivimos en una creación caída. En el principio Dios hizo al hombre perfecto. En el libro de Génesis nos dice que en ese entonces no había enfermedad, dolor, sufrimiento o muerte, y que con la maldad y el pecado también entró el sufrimiento. Todo esto corrobora lo que la Biblia dice que es verdad. ¿Tiene sentido? Claro. ¿Cómo podemos estar seguros de que la Biblia no ha sido cambiada, retocada a través del tiempo? Se debió haber cambiado un poco de ella, ya sabes. Bueno, he estado leyendo mi Biblia todos los días sin fallar por 46 años y no he encontrado ningún error en ella. Es científicamente correcta y la gente que dice que la Biblia está llena de errores, bueno, el error es que ellos no la han estudiado. Puedes encontrar lo que llaman contradicciones en la Biblia, pero cuando los estudias, luego piensas, oh, era que no entendía. ¿Sabes lo que es un cambio de paradigma? No, señor. Bien, déjame darte uno. Un hombre ciego se sube a un bus y un hombre en el bus le dio su asiento. ¿Fue algo bueno ese gesto? Sí, claro. ¿Y qué piensas tú? Sí, claro. Realmente fue algo malo. El hombre perdió su trabajo por ese gesto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque era el conductor. Esto no es una broma. Es para ilustrar el hecho de que ustedes cambiaron de eso era algo bueno a eso fue malo debido a que se les dio conocimiento. Y lo que yo tengo hoy para ustedes es conocimiento que les ayudará a cambiar de paradigma. Tener un cambio completo de mentalidad sobre Dios y su eternidad. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios está feliz o enojado con ustedes? Estoy seguro de que está feliz conmigo. Está feliz conmigo. Está bien, déjenme darles algo de conocimiento. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Muchas. ¿Crees que Dios está feliz con eso? No. ¿Has robado algo? Sí. ¿Qué de ti? ¿Has mentido? Sí, he mentido en pocas ocasiones. ¿Has robado algo? Pequeñas cosas. Bueno, no realmente. He robado, pero no como... Sí, pequeñas cosas grandes. Como anillos con diamantes y cosas parecidas. ¿Sabes que si abres mi billetera y tomas un dólar, eres tan ladrón como alguien que roba 100 dólares? Así que el valor de lo que robes es irrelevante. ¿Aún piensas que Dios está feliz contigo? No, señor, no está feliz conmigo. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? No, señor, una vez lo hice, pero me corregí por hacerlo. Así que lo has hecho, ¿y qué me dices tú? Sí, lo he hecho. Blasfemia. Blasfemia. Castigada con muerte en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué es tan serio? ¿Por qué? En vez de usar el nombre de Dios con respeto y honor, estás usándolo para maldecir, para expresar disgusto. ¿Usarías el nombre de tu madre para maldecir? No, señor. ¿Tú honras a tu madre? Sí, señor. Usas el nombre de Dios para maldecir y esto es algo muy serio. Ahora, Jesús dijo que si miras a una mujer y la deseas, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con lascivia? No, señor, realmente yo no. ¿Eres homosexual? No, señor, pero... ¿Has visto a una mujer con deseo sexual? Sí, señor, lo he hecho. ¿Y qué de ti? Lo he hecho. Así que, caballeros, no los estoy juzgando, pero ambos me han dicho que son mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros de corazón y tendrán que enfrentar a Dios en el día del juicio. Él tiene el poder de hacer algo al respecto por los niños que sufren o la gente con cáncer, y no lo hace. Así que, él no sería mejor que yo si yo robara $3 de tu billetera. ¿Sabes lo que acabas de hacer? No, señor. Como un mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón, desafiaste al Dios Altísimo en un juicio moral. Eres como un criminal que ha violado y asesinado a alguien y está apuntando al juez diciéndole que es un juez malvado. Y lo que estás haciendo es añadiendo a tus pecados, tratando de justificarte al decir, Dios, tú eres malvado. ¿Quieres que se castigue a los violadores? Sí, señor. ¿Asesinos? Sí, señor. ¿Ladrones? Sí, señor. ¿Mentirosos? Sí, señor. ¿Blasfemos? Sí, señor. Así que... ¿Estás pidiendo a Dios que te castigue y te envíe al infierno? Ten cuidado cuando le pedimos a Dios que juzgue la maldad, porque eso nos incluye a ti y a mí. Sí, pero Él los creó. Sí, pero intenta eso con un juez en una corte de justicia. Juez, yo violé a la mujer, pero Dios me creó así. Él te dará la condena máxima por eso. Así que no puedes culpar a Dios por tus pecados. Lo que necesitas es reconocer tus pecados y decirle a Dios que necesitas su misericordia. Y la Biblia dice que Dios te ofrece una manera de perdonarte. ¿Sabes cuál es esa manera? No, señor.
¿Tú lo sabes? No, no lo sé. Bueno, hace 2000 años Dios se convirtió en un hombre, Jesús de Nazaret, hombre perfecto y sin pecado, quien dio su vida en la cruz para llevar el castigo por el pecado del mundo. Tú y yo rompimos la ley de Dios, Jesús pagó la fianza. Es tan simple como eso. Si tú estás en la corte y alguien paga la fianza, aunque seas culpable, el juez te puede dejar libre. Él puede decir, estos dos hombres son culpables, pero alguien pagó su fianza, se pueden ir. Dios puede desestimar tu caso, perdonar tus pecados y dejarte vivir para siempre por lo que Jesús hizo en la cruz. Él puede cambiar tu sentencia de muerte, todo por la muerte y resurrección del Salvador.